Muy bien, hoy vamos a ver entonces un pasaje de la Escritura en donde el Señor da su gran consejo, una gran palabra que es velad y orad. Es lo que le dice a sus discípulos y también nos está diciendo a todos nosotros. La Escritura es de amplia aplicación para todos los creyentes si nosotros sabemos entender y discernir las lecciones que Dios nos está dando a través de ella. Y nuestro texto de la palabra de Dios es Mateo capítulo 26, versículos 38 al 46. Este es el pasaje cuando luego de la cena, la última cena, antes de la crucifixión del Señor, Jesús sale con sus discípulos del aposento alto y se dirige al jardín de Getsemaní en el monte de las olivas. Allí, en ese lugar, Jesús va a orar al Padre. Él se siente muy entristecido y muy sobrecargado por lo terrible que está aproximándose hacia su vida. Como ser humano, Jesús sufría y estaba padeciendo de antemano todos esos sufrimientos que le acometerían en la cruz, ¿no es cierto? Todos esos maltratos que él iba a sufrir por parte de los príncipes, de los judíos y de los gentiles, ¿no es cierto? De los romanos. Entonces, leamos Mateo 26, versículos 38 al 46. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro: así que no habéis podido velar conmigo una hora. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolo se fue de nuevo y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo: dormid ya y descansad, y aquí ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Dramáticos momentos en la vida del Señor Jesucristo y sus discípulos. El momento terrible cuando Jesús está a punto de ser capturado por sus enemigos, llevado prisionero para con un juicio ilegal, injusto, mal llevado, ser entregado para ser crucificado por los romanos, con el castigo típico de los romanos. Cruel castigo, una tortura, una muerte lenta. Eso era lo que estaba a punto de ocurrir y este momento terrible en el jardín de Getsemaní, en el huerto de Getsemaní, nos muestra cómo el Señor estaba orando y sus discípulos no pudieron mantenerse en vela. Y nosotros vamos a hacer hincapié en este consejo del Señor: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Este es entonces nuestro texto dentro del texto, en el cual vamos a hacer hincapié: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Esto es lo que el Señor Jesús les dijo a sus discípulos y también podemos estar seguros que nos dice a nosotros de una manera espiritual, adaptándola a las situaciones de nuestras vidas. Vamos a ver entonces que hubo una gran falla de los discípulos de Cristo. El problema de nosotros los cristianos se ve acá un poco representado. Podemos compararnos con los discípulos
En esta gran falla de los discípulos, los problemas de los cristianos de hoy, muchos de los problemas pueden asimilarse a este momento de gran falla y fracaso en la vida de los discípulos de Cristo. Había un gran peligro aproximándose. Los enemigos venían para atrapar al Señor Jesucristo y con el propósito de posteriormente matarlo, ni más ni menos. Esa era la situación. He aquí ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores, dice Mateo 26, 45. Qué terrible, el Hijo del Hombre es entregado, entregado. Ya prácticamente el Señor Jesús quedaría sin defensa posible. Quedaría a merced de esos pecadores, de gentes malas, gentes perversas, pérfidas, que harían con él su propia voluntad y sin saberlo estarían también haciendo la voluntad de Dios, que era que Cristo, su Hijo amado, diera su vida por nosotros en la cruz, para que nosotros podamos tener vida eterna por la fe en ese sacrificio maravilloso del Señor Jesús. Así que los enemigos de Cristo, sin saber, haciendo todo lo que ellos quisieron, cumplieron finalmente el propósito de Dios de salvarnos a través del sacrificio expiatorio de Jesucristo a favor nuestro. Pero para el Señor Jesús era algo terrible, ¿no es cierto? Aun cuando Cristo nos amó tanto y se entregó a sí mismo Él para padecer por nosotros, Él sufrió, sufrió tremendamente este momento. Y en esta frase se resume todo. El Hijo del Hombre, o sea Jesús, es entregado en manos de pecadores. Quedaría indefenso, quedaría a merced de sus enemigos, de todos ellos. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los doce, y con él mucha gente con espadas y palos de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Terrible momento del Señor Jesucristo. Era un momento de peligro. Era un momento donde había que estar velando, vigilando y orando. Pero los discípulos fallaron. Fallaron. Jesús mismo estaba sufriendo tanto que necesitaba ver que sus discípulos estén firmes en ese momento terrible, que ellos puedan evitar los terribles pensamientos y las terribles emociones que les iban a acometer a ellos, a tentaciones de Satanás, ataques de Satanás que ellos iban a sufrir en esos momentos horrorosos, oscuros. El Señor Jesús dice en Mateo 26, 38, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Jesús necesitaba que los discípulos estén velando con él. Y los discípulos, habiendo todo ese peligro, no velaron. En el versículo 40 dice, vino luego a sus discípulos, Mateo 26, 40, y los halló durmiendo y dijo a Pedro, así que no habéis podido velar conmigo una hora. Otra vez dice, conmigo el Señor. Él necesitaba que con él, en ese momento tan terrible, un momento crucial, el más difícil de todos los momentos que estaba empezando, los discípulos estén bien despiertos, vigilando. Pero no pudo ser, en ninguna de las tres ocasiones estuvieron ellos despiertos y orando. Así que los discípulos fallaron y esta falla de los discípulos, falla en vigilar y orar frente a un peligro real, terrible que estaba sucediendo y frente a la necesidad de aquel que estaba mirando hacia ellos por un poco de ayuda y soporte, ellos fracasaron rotundamente y prácticamente estuvieron ausentes porque se durmieron en medio del peligro y la necesidad del Señor Jesús. Vinieron unos ángeles y consolaron al Señor Jesús, pero ni aun eso impidió que después de esa visita angelical el Señor Jesús sudara gotas de sangre, un sudor de sangre, señal de una gran angustia apoderándose de su alma.
Y los discípulos lamentablemente estaban durmiendo en esos momentos. No pudieron apoyar, consolar al Señor Jesús. No velaron para orar. Ellos no velaron para orar. Ahora, esta gran falla de los discípulos es un poco también, muchas veces, la falla en la vida de los creyentes. Es fallar en velar y orar, ¿cierto? Y es por eso que ahora vamos a enfocarnos en ese gran consejo del Señor Jesús. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu de la verdad está presto, mas la carne es débil, dice el Señor Jesús. Ese es el gran consejo que ahora vamos a ver para nosotros. ¿Qué es velar? ¿Qué es velar? Velar es estar despierto, ¿no es cierto? Pero implica en muchas ocasiones el estar vigilante, es vigilar, ¿no es cierto? Velar es usado con un sentido de estar vigilante, el vigilar en las Sagradas Escrituras. Por ejemplo, en Mateo 24, versículo 43, Jesús dice esto: Sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Mateo 24, 43. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Es un ejemplo que el Señor está dando acerca de su segunda venida, ¿no es cierto? Y la necesidad de vigilar, estar atentos. Y pone el ejemplo, supónganse que un padre de familia se entera por ahí que un ladrón va a venir o los ladrones van a venir a cierta hora de la noche en su casa. ¿Qué va a hacer ese hombre? Va a mantenerse despierto, velando. Eso también significa vigilando, ¿no es cierto? Velar para vigilar. Velar y vigilar muchas veces son sinónimos, no porque signifiquen lo mismo, sino porque muchas veces el velar implica la vigilancia. Por ejemplo, los guardias nocturnos en las ciudades deben velar para vigilar, o sea, mantenerse despiertos. Y aún aquellos que vigilan de día no deben dejarse vencer por el aburrimiento ni ninguna emoción que los lleve a dormir, deben velar para poder vigilar. De allí que la palabra velar es muchas veces utilizada en lugar de vigilar, ¿no es cierto? Aunque no esté implicado el sentido de mantenerse despierto, sino simplemente vigilar. Y, por ejemplo, Apocalipsis 16, 15 dice: He aquí yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza, ¿cierto? Aquí habla de guardar sus ropas, de vigilar, cuidar, ¿no es cierto? Lo que los cristianos tienen que cuidar. Y eso implica vigilancia. Velar está utilizado aquí en un sentido figurado como vigilar, ¿no es cierto? Y es este sentido, el sentido de vigilar, el dramático uso que a nosotros nos compete, ¿no es cierto? No estamos tan hablando tanto de quedarnos despiertos durante la noche, cada tanto, no estamos hablando de eso en particular, estamos hablando del sentido amplio de ese consejo del Señor, velar, vigilar, vigilar en todo momento de nuestra vida. Y mantenernos en una actitud vigilante. Eso es de lo que estamos hablando. Y está claramente ilustrado en ese episodio dramático de la vida del Señor Jesús, cuando los discípulos se durmieron y no vigilaron para siquiera acompañar al Señor Jesús en ese momento más terrible, ¿no es cierto? Ahora nosotros vamos a ver por qué velar. ¿Por qué tenemos que vigilar? ¿Por qué el Señor nos dice velad, velad, ¿no es cierto? ¿Por qué velar? Porque hay peligro y desafíos y lucha y también una victoria que se nos ofrece a todos los creyentes en Cristo. Hay terribles peligros y sin duda alguna, el peligro supremo que prácticamente se relaciona y resume también todos los otros peligros juntos es el peligro del diablo, el peligro del diablo. ¿Por qué velar? Porque ahí está el peligro del diablo, Satanás.
Leamos la primera carta de Pedro, capítulo 5, versículos 6 al 9. Dice así: Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, aquí está, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Este es el peligro de todos los peligros. Alguien dirá, sí, pero está el diablo, el pecado, el mundo, la carne. Podemos decir así, no sé, sí, está bien, es cierto. Podemos empezar a hablar de los diferentes aspectos, pero el que está motorizando y utilizando todos esos peligros es el diablo. Él es el coordinador máximo de todos los peligros, el cerebro supremo detrás de toda maldad en este mundo. Él está detrás de las tentaciones de la carne, así que si hablamos de la carne no podemos dejar de lado al diablo. Él es el que la utiliza. Es un mensajero de Satanás que nos abofetea. El aguijón de la carne es un mensajero de Satanás, pero es Satanás el que la rige, ¿cierto? La carne es solamente un mensajero de él, de esos espíritus malignos regidos por la cabeza suprema del mal, Satanás. El mundo, es decir, todo este mundo lleno de pecado, con todas sus cosas malas, sus filosofías malas, sus religiones malas, sus enseñanzas malas, su ateísmo también, y todo lo que ustedes puedan imaginarse de maldad, todo ello está regido por Satanás, el príncipe de este mundo, como lo llama la Escritura. Y cuando el mundo persigue a los creyentes violentamente, con violencia y a veces con violencia disimulada, revestida de otras formas, como ser discriminación y otras cosas terribles que hacen a sus relaciones con el mundo, con la sociedad, ¿quién está detrás de todo esto? Satanás, porque Pedro lo dice así, sabiendo, dice en 1 Pedro 5:9, que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Fíjense, los padecimientos de los cristianos tienen una cabeza que está organizando eso en el mundo invisible. Cuando las gentes, por motivos muchas veces ridículos, se predisponen a perseguir a los cristianos, ellos no lo saben, pero están siendo utilizados por un príncipe de las tinieblas invisible que reina sobre ellos, sobre sus corazones. ¿Por qué? Porque al no tener a Cristo, ellos están a merced de Satanás y los usa para perseguir y causar padecimientos a los creyentes en Cristo. O sea, he ahí entonces un gran peligro por el cual debemos velar. En el mismo Efesios capítulo 6, el apóstol Pablo nos dice de este peligro satánico: vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. La lucha que los cristianos tienen, en definitiva, no es contra carne y sangre. Aun cuando sufra persecuciones, todos esos pobres creyentes que están siendo asesinados, atacados por los países donde el islamismo empieza a predominar o empieza a atacar, todos esos países donde el comunismo extremo reina y a los cristianos se los discrimina y a veces se los aprisiona y hasta se los tortura, violando sus derechos humanos. Y también la persecución que en el mundo occidental, liberal, los cristianos sufren simplemente por ser firmes en su fe.
Porque hoy en día en el occidente hay un liberalismo mal entendido, un liberalismo basado en la filosofía falsa de que no se puede conocer la verdad o todas las creencias son igualmente válidas. No, eso no es un buen fundamento para el liberalismo. Nosotros más bien podríamos decir, existe una verdad. Los cristianos creemos que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida y todos los demás están en error, pero debemos ser liberales y respetar a las demás personas por amor. Ese podría ser un liberalismo más aceptable, pero no, el mundo controlado por Satanás ha creado otro liberalismo, el liberalismo que dice, todos deben ser tibios y no deben ser muy fieles ni asertivos en cuanto a sus creencias, porque de lo contrario los consideraremos fanáticos y nuestros regímenes liberales los discriminarán. Eso no es, ¿no es cierto?, una buena actitud, ¿no es cierto? Entonces, los cristianos, solo por creer que Cristo es el único camino, la verdad y la vida, que es la verdad, sufren persecución por aquellos que dicen ser liberales, ¿no es cierto? Es una ironía, pero es así como Satanás ha armado este mundo, es así como él de todas formas trata de acorralar y rodear a los cristianos en todas partes. Así que esto es la razón por la cual, como dice Efesios 18, contra estas huestes debemos hacer, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Existe entonces un peligro real, terrible, supremo, el peligro del diablo, el peligro de Satanás. Satanás es un ángel caído muy poderoso que tiene huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Saben lo que son las huestes? Son ejércitos. Hay un orden, una disciplina. Hay un general. Hay coroneles, capitanes, sargentos, cabos, soldados en un ejército. Y en los ejércitos satánicos, que ustedes no pueden verlo, pero están actuando, allí hay una organización semejante, terrible. Y así como en los ejércitos hay comunicaciones entre las diferentes partes del frente de batalla, en donde el general está sabiendo lo que está sucediendo en un extremo de la línea de la batalla por las comunicaciones, así los demonios comunican al comando central, que es el diablo mismo, lo que está pasando aquí o acullá. De esa manera Satanás puede destinar algún cuerpo de ejército, un grupo de demonios, una inmensa legión de demonios para ir y apoyar donde las cosas no están bien para él. Es así como trabajan los ejércitos. Hoy en día hay muchas falsas doctrinas sobre Satanás. Dicen que Satanás está muy limitado, que tiene, si está en un lugar, ocupa en un lugar con algún hechizo que alguien hizo y basta con cortar ese hechizo para que se termine. Todo eso es una mentira total. Satanás hace creer eso a las personas para engañarlas. Pero la verdad es que Satanás está gobernando un ejército de demonios que tienen movilidad, que se trasladan con la velocidad del rayo de aquí a allá. Esa es la verdad. Y contra eso no hay defensa, no hay defensa de ningún rito supersticioso de origen, del origen que sea. Solamente hay una defensa posible y es la oración, la oración. Así que ante este peligro no podemos dormirnos, no podemos dormirnos ante semejante peligro. Así como los discípulos no debieron haberse dormido esa noche terrible cuando se acercaba Judas con todo ese grupo de soldados y gente con palos y espadas para prender al Señor Jesucristo. Así tampoco nosotros ahora no podemos dormirnos cuando hay alrededor nuestro un león rugiente buscando devorarnos. Y que más que el león es un gobernador en regiones celestes a cargo de un ejército innumerable de demonios que tiene movilidad, poder, fuerza y estrategia. No podemos mantenernos sin velar. Es por eso que hay que velar.
por el peligro del diablo, ¿no es cierto? Por esa lucha que estamos sosteniendo, la característica de esa lucha contra semejante ente invisible, poderoso. Pero otra razón por la cual debemos orar es que si lo hacemos, vamos a tener la victoria contra esas huestes. Esto es maravilloso de saber. En Efesios capítulo 6, cuando habla de estas huestes espirituales de maldad, en 6:11 dice: vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Para que podáis estar firmes. Esa armadura de Dios que incluye muchas cosas de la vida cristiana y que culmina y se utiliza manteniéndose siempre en oración y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, nos permite estar firmes mientras el choque contra esas huestes satánicas dura. Pero, y aquí también está lo maravilloso, cuando todo eso acabe, porque eso va a acabar, habiendo acabado todo, estar firmes, dice Pablo. El versículo 13 dice: por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y, habiendo acabado todo, estar firmes, ¿cierto? No habiendo sido destruidos por Satanás, sino firmes. Esa es otra razón para orar. La victoria que el Señor nos promete. Estar de pie cuando acabe la batalla, mantenerse de pie, triunfante, firmes, sin haber sido derribados, ni aplastados, ni asesinados por el enemigo, ¿no es cierto? Eso es el motivo segundo por el cual debemos velar, ¿no es cierto? Y estar firmes. Y velamos entonces porque hay un peligro terrible que enfrentar. Y velamos porque hay una victoria que alcanzaremos haciéndolo. Y sobre todo, aumentando un poco el nivel de detalle, acercando más nuestra lupa, porque hay una actividad, velamos porque hay una actividad crucial que debemos emplear mientras velamos y por la cual velamos o vigilamos. Y esa actividad es orar. Orar. Por eso velamos, para orar. Esa es la razón por la cual velamos, para orar. Hay un uso eficaz para nuestro velar, que es orar, ¿cierto? No simplemente vigilamos y estamos con las manos cruzadas sobre nuestras rodillas, ¿no es cierto? Velamos y vigilamos para orar, orar. Y esto es lo que dice el Señor Jesús: velad y orad, dice el Señor Jesús en Mateo 26:41, ¿no es cierto? Él no dice simplemente velad, sino que dice velad y orad. Subsecuentemente al velar está el orar. Velar sin orar es un velar incompleto, un velar ineficaz. Vigilar, velar sin orar no es realmente velar ni vigilar. Será ineficaz, no tendrá resultado. Por eso el Señor dice, velad y orad, no simplemente velad. Y el orar tiene consecuencias importantes que se consiguen, resultados importantes para nuestra vida. Porque el Señor dice en Mateo 26:41, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Para que no entréis en tentación, qué importante. Quiere decir que si no velamos y oramos en esa vigilancia, corremos el riesgo y prácticamente casi seguro que caeremos en la tentación. Qué importante esto, ¿no es cierto? En Mateo 6:13, cuando Jesús enseña a orar a sus discípulos, una parte de la oración que el Señor dice se expresa así: y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Se nos enseña a orar para no caer en la tentación, pidiendo no caer en la tentación y también, seguramente,
Porque el orar mismo impide que caigamos en la tentación. Puede interpretarse de esa forma en Mateo cuando dice velad y orad para que no entréis en tentación. ¿Cierto? Esa es una razón importantísima por la cual debemos orar. Es como si se le dijese a un soldado, velad para no ser atravesado por la espada del enemigo. Caer en tentación es algo terrible, es ser derrotado. Y cualquier creyente que cae en la tentación, sin duda sufrirá de la misma manera que un soldado sufrirá cuando es atravesado por la espada del enemigo. Cuando un dardo de fuego del enemigo hiere su pecho y empieza a quemarle, así es caer en tentación, es sufrir, sufrir dolor, el dolor de la derrota y el dolor del tormento de la caída y de la derrota a manos del enemigo, ¿no es cierto? Que ya hemos dicho quién es. ¿Quién es el enemigo? Satanás y sus huestes espirituales, utilizando todos los medios que él dispone en este mundo. El mundo y la misma carne que el cristiano todavía posee. Por eso dice el Señor, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Entonces, es muy importante esa oración porque nos fortalece en espíritu contra la debilidad carnal. Por eso dice el Señor, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil, dice. Ahí surgen las dos partes componentes, dos partes componentes del cristiano. El espíritu renovado, que por haber creído en Cristo ha nacido de nuevo y posee el Espíritu de Dios y él mismo está renovado, y su carne, que es todo ese conglomerado trastornado por el pecado que todavía Dios le ha dejado como una prueba especial mientras estamos en este mundo, ¿no? Y esa carne es débil, muy débil. Y es a causa de eso, de ese peligro de que el diablo utilice la carne, que es la carne, recordemos, es el aguijón de la carne. Es un aguijón para el creyente, es una espina en su costado, eso es la carne para el cristiano. El que aún no ha nacido de nuevo, que no creyó todavía en Cristo, la carne es todo su ser, todo su espíritu desconectado de Dios, más su alma, más su cuerpo, son todo eso forma la carne, sin Dios. Todo es todo carne, pero para el cristiano que tiene un espíritu renovado para siempre y un alma que está salvada por ese espíritu, la carne, ese conglomerado que todavía se mantiene ahí como un residuo, es un aguijón, una espina en su costado, le molesta. Y se nos dice que es un mensajero de Satanás, un súbdito de Satanás que está ahí para molestarnos. Satanás usa la carne para molestar al creyente, para hacerle caer en la tentación, para hacerle tropezar y hacerle caer. Por eso dice el Señor, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Nos dice la Escritura que el ser humano está formado por el espíritu, el alma y el cuerpo. Por ejemplo, en Hebreos capítulo 4, versículos 12 al 13 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Aquí encontramos esa división tripartita en la naturaleza humana. Por un lado está el alma, por otro lado el espíritu y por otro lado las coyunturas y los tuétanos que vendrían a ser el cuerpo, ¿cierto? Y nos presenta que la palabra de Dios es tan penetrante que divide todas esas secciones del ser humano.
y hace que el ser humano pueda sentir como que Dios lo está escudriñando, como que Dios sabe lo que él está pensando y lo que está sintiendo, como que no puede escaparse de Dios y su conciencia le dice, hay alguien que sabe todo lo que tú estás pensando y lo que estás, tus intenciones que tienes en tu corazón, esos deseos que se han asentado en tu pecho y que te han llevado a decidir hacer ciertas cosas, intenciones del corazón, todo eso lo conoce Dios, lo sabe. Eso es lo que la palabra de Dios y el Espíritu Santo pueden hacer en una persona, hacerle sentir a merced del poder y de la vigilancia del Señor. Pero aquí, incidentalmente, vemos que está dividido en espíritu, en alma y en cuerpo. Sabemos que cuando Adán pecó, su espíritu, esa parte que es la que se comunica con Dios y que es la que después le comunica al alma las cosas de Dios, su espíritu quedó desconectado de Dios, ¿cierto? Pero cuando el creyente cree en Cristo, su espíritu vive a causa de la justicia de Dios. El espíritu vive otra vez, para siempre ya esta vez, porque ha sido la persona del creyente justificado en Cristo. Entonces el alma del creyente será vivificada por ese espíritu también, vivificado, y en el día de la resurrección su cuerpo corrupto será absorbido por un cuerpo glorificado, ¿no es cierto? Por eso dice en 1 Tesalonicenses 5, 19 al 24, no apaguéis al Espíritu, no menospreciéis las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. ¿Cierto? Espíritu, alma y cuerpo. Y el Señor Jesús nos dice que el espíritu de los creyentes está presto. Gracias al Señor, gracias a haber creído en Él, hemos nacido de nuevo y en nuestro espíritu está bien dispuesto, ¿no es cierto? Bien dispuesto. Pero la carne es débil. La carne es débil. Para tener idea de cómo es la diferencia entre el espíritu y la carne, ese espíritu que está presto y esa carne que es débil. Veamos lo que nos dice Gálatas. Gálatas nos dice de la carne, mírense cuán débil es la carne para que ustedes se den cuenta. Gálatas 5, 19 al 21. Jesús dice, el espíritu está presto, mas la carne es débil. Ahora miren cuán débil es la carne. Aquí se van a dar cuenta lo débil que es la carne. Y cómo puede esa debilidad, esa espina que está en el costado del creyente, ese mensajero de Satanás que le abofetea al creyente, hacer que caiga en tentación. Y manifiestas, dice la palabra de Dios, son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes. Eso es lo que la carne tiene encerrada en sí mismo, ¿cierto? De todo eso ya hemos sido redimidos, los que creímos en Cristo, y hemos sido vivificados en el Espíritu para poder mortificar las obras de la carne. Pero miren lo que es el Espíritu. ¿Por qué dice el Señor que el Espíritu está presto? Porque al estar renovado por el Espíritu Santo de Dios, experimenta los frutos del Espíritu Santo y vive una vida en el Espíritu de Dios. Mas el fruto del Espíritu, dice el versículo 22, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, porque los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Eso es entonces lo que todo creyente tiene.
Ya ha crucificado a la carne con sus pasiones y deseos. ¿Cómo? Porque su espíritu ha sido renovado. Y su espíritu, teniendo el Espíritu Santo, tiene todos los frutos que hemos mencionado. Esos benditos frutos del Espíritu que hemos mencionado. Así que el Espíritu está presto. Y por otro lado, la carne, aunque ya hemos crucificado a la carne con sus deseos y pasiones, está como una espinita ahí que todavía puede hacernos tropezar. Entonces, dice el Señor, el remedio para que eso no suceda, ¿cómo hacer? ¿Cómo hacer? ¿Cómo debe hacer el creyente para que su espíritu, que está dispuesto, triunfe, triunfe y logre un dominio sobre la vida de él? Es velad y orad para que no entréis en tentación, porque el espíritu está presto, pero la carne es débil. Es ese velar y orar, es ponerse en contacto, en oración con el Padre Celestial, orar, hablar con él, es eso lo que va a hacer que nuestro espíritu adquiera una preponderancia y todos los buenos deseos del espíritu, esa prestancia, buena voluntad de nuestro espíritu renacido en Cristo Jesús, triunfe y prime sobre la carne con su debilidad pecaminosa. Por eso, como ya habíamos dicho, orar es el acto que sostiene toda nuestra lucha y que sella nuestra victoria. Leamos Efesios otra vez, capítulo 6, versículos 10 al 18. Por los demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Eso significa entrar en contacto con el Señor para que fortalecernos. Vestíos de toda la armadura de Dios. ¿Para qué? Para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo estáis firmes. Para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Y sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y todo eso, ¿haciendo qué? Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Esa es entonces la forma en que la oración es el acto que sostiene toda nuestra lucha y sella la victoria. Sin la oración no podemos tener colocado ese casco, ese yelmo de la salvación, o sea, estar consciente de nuestra salvación en Cristo significa. Ni esa coraza de la justicia estará firme, estará desatada. En nuestro escudo no estará levantado, o vacilará, o los tendremos abandonados. Sin la oración no podremos exhibir el escudo de la fe. Y todo lo demás de la armadura, solamente puede ser exhibido, bien colocado en nuestra vida, y utilizado y activado en nuestra lucha solo por el constante, perseverante velar en oración. Porque es ese orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Y él es el estar velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, lo que activará nuestra lucha con esa armadura. Esta oración es en todo tiempo, debe ser en todo tiempo. Velad y orad para que no entréis en tentación. El peligro es en todo tiempo. Satanás no está encerrado en un abismo ahora. Está libre con todos sus demonios. El peligro es real.
actual, presente. Por eso debemos orar en todo tiempo, con toda oración y súplica. Las oraciones y las súplicas deben ser de las más variadas, debe ser toda oración y súplica. Toda oración y súplica cubriendo los diferentes aspectos del frente de batalla. Exhibiendo delante del Señor todas las cosas, los aspectos de nuestra vida y de la vida de nuestros seres queridos, en donde se necesita el auxilio del Señor. Y debe velarse en ello con toda perseverancia y súplica, no se debe flaquear. Es lo que el Señor Jesús también decía, es necesario orar siempre y no desmayar. El Señor Jesús dijo, pedid y se os dará, llamad y se os abrirá. Muchos interpretan que nosotros pedimos y ahí al instante vamos a recibir. Y muchos, al no recibir inmediatamente lo que piden, creen que el Señor falló, que no era cierto pedir y recibiréis. Pero lo que pasa es que han malinterpretado la Escritura. Jesús estaba hablando de la insistencia en el pedir, no estaba hablando de que un cristiano descuidado, superficial, que no tiene contacto con su Padre y que no persevera en la oración, sí, lanza un deseo hacia Dios, él recibirá al instante lo que pide. No, eso no es la vida de un cristiano. Dios no quiere esa vida miserable para nosotros. Él quiere que vivamos con Él, que disfrutemos de la comunión con Él en todo momento. Y tenemos razones poderosas para estar cerca de Él. Como ya hemos mencionado, estos terribles enemigos, la situación en que estamos. Pero tenemos la felicidad de estar en contacto con Él, de poder estar en contacto con Él. Y para eso es bueno esto de estar velando en ello, en esta oración, con toda perseverancia, sin flaquear. Aun cuando las peticiones tarden, vendrán, sin duda vendrán. Todo aquello que hemos pedido conforme a su voluntad, que es bueno, tendiente, todo aquello que hemos pedido tendiente a la victoria contra Satanás y sus huestes, que es válido y Dios lo desea, vendrá. Solo que debemos perseverar en ello, con toda perseverancia y súplica. Y esto también debe ser no solo por nosotros mismos, sino por todos los santos. Es decir, por todos los demás creyentes en Cristo debemos orar. Cristo una vez estuvo en el jardín de Getsemaní en su hora más negra. Pero los demás discípulos estaban dormidos, ¿cierto? Que no le hagamos eso a ninguno de nuestros hermanos en la fe. Hay hermanos, y esos son todos los hermanos necesitan de nuestras oraciones. Los que conocemos y también los desconocidos. Y aún de las noticias nos enteramos de hermanos desconocidos en otras partes del globo que han sufrido terribles persecución y muerte en manos de musulmanes, en manos de comunistas y en manos de otras gentes. Todos ellos, los que están cerca y los que están lejos, necesitan nuestras oraciones. No debemos olvidarlo. Oremos por nosotros para no caer en tentación y oremos también por todos los santos, porque ellos lo necesitan. Y oremos para que la predicación de este evangelio glorioso del Señor Jesús, que es la misión nuestra en la tierra, corra y sea glorificado. Que el Señor bendiga su palabra. Entonces recordemos lo que dice el Señor: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está presto, pero la carne es débil. Así que velad y orad. Ese es el camino para mantenerse firme constantemente y alcanzar la victoria final.